Ahora vamos a avanzar un poquito con la unidad que se denomina políticas públicas y políticas fiscales, mecanismos para avanzar en la construcción del Estado plurinacional. Para abordar este tema, que es bastante complejo y que también quisiera mencionar que todavía son, ¿no?, propuestas, son indagaciones, son procesos de construcción en los cuales estamos trabajando en el colectivo Cabildeo y por tanto también, y también en diferentes ámbitos de la sociedad. La primera pregunta que nos hemos hecho para abordar esta temática es ¿qué implica pensar en políticas para vivir bien? Puesto que esa es nuestra visión de construcción de país, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué desafíos supone el abordaje de políticas públicas para la descolonización y despatriarcalización? Esas son las preguntas que han orientado un poquito estas reflexiones y estas propuestas que vamos a trabajar en este módulo. Quisiéramos entonces empezar preguntándonos qué es una política pública. Una política pública es un producto social elaborado al interior de un determinado contexto social, de una estructura de poder y de un proyecto político. Es un conjunto de medidas, objetivos y programas de acción y normas, además, que influyen directamente, por tanto, en el ejercicio de los derechos humanos de hombres y mujeres y afectan la vida cotidiana de las personas. Una política, como ustedes saben, debe llegar supuestamente, y se espera que llegue a responder a las necesidades de hombres y mujeres de diferentes regiones del país, de diferentes grupos sociales, de diferentes pueblos, etc. Por lo tanto, evidentemente, la manera en que los estados, los gobiernos respondan a estas necesidades se va a ser reflejada en las políticas públicas. Y además, en la asignación de unos recursos públicos específicos. Entonces, si es así, las políticas tienen que ver con un contenido político ideológico, ¿no es cierto? Tanto en su formulación como en su desarrollo. Por lo tanto, encierran dimensiones de género, de clase y de raza y de etnia. Es decir, que cuando se piensa en una política, se quiera o no, se está pensando en la forma en que se va a atender las necesidades de hombres y mujeres, o solo de hombres, o solo de mujeres, de todos los grupos étnicos, culturales, de todos los pueblos, o solo de algunos, o solo de unos pocos, etcétera, ¿no? Es decir, que no es una decisión neutra, sino que es una decisión política ideológica. Es decir, dependerá de cómo los gobiernos definan su política y hacia dónde, a qué sectores van a privilegiar o no. En ese sentido, tenemos que considerar que en las políticas del Estado plurinacional que estamos construyendo responden a tres propuestas o tres normativas generales fundamentales. Una es la Constitución Política del Estado, que debe ser, ¿no es cierto?, es el instrumento normativo que guía todas las orientaciones de políticas públicas y define, por tanto, estos elementos que mencionamos, a quién, cómo y desde dónde se distribuyen los recursos a través de las políticas. También está el Plan Nacional de Desarrollo, que es el otro instrumento normativo fundamental para orientar ya más específicamente las políticas y que, por lo tanto, también estos planes nacionales de desarrollo deben responder al plan, a la Constitución Política del Estado. Y finalmente, aunque hay otros, muchos otros marcos normativos, pero mencionamos estos tres que son los fundamentales, el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades, que es un documento, ¿no es cierto?, que recoge ya todo lo que es la política del gobierno en términos de equidad, de igualdad de género, igualdad de oportunidades. Entonces, que estas políticas van a responder en ese gran marco normativo a lo que es la concepción del vivir bien,
¿Y qué es la concepción del vivir bien? ¿Qué es lo que nos dicen estos instrumentos normativos sobre el vivir bien? En general, expresa el vivir bien el encuentro entre pueblos y comunidades, respetando la diversidad de identidad cultural, es decir, vivir bien entre nosotros. Es una convivencia comunitaria con interculturalidad y sin asimetrías de poder. No se puede vivir bien si los demás viven mal. Se trata de vivir como parte de la comunidad, con protección de ella, y al mismo tiempo vivir bien en armonía con la naturaleza. Es decir, que es una visión amplia, holística, integral de lo que es la convivencia entre seres humanos y entre los seres humanos y la naturaleza. Tiene muchos otros elementos más que no vamos a detenernos ahora, pero lo que es fundamental es considerar que este es nuestro marco y es el marco que debe guiar la definición de las políticas públicas, las políticas municipales, etcétera, las políticas en todos los niveles del Estado. Entonces, con todo lo que hemos venido hablando de descolonización y despatriarcalización y este deseo, ¿no es cierto?, esta voluntad política de avanzar hacia el vivir bien, ¿qué es lo que debemos considerar? ¿Cómo deber y qué elementos deberíamos tomar en cuenta o pensar, analizar al momento de formular una política? Entre los elementos que consideramos fundamentales están que deberíamos mirar, analizar, profundizar, investigar, pero considerar como base de la orientación de las políticas la cosmovisión y las prácticas sociales y culturales de los pueblos indígenas y originarios y campesinos y los aportes de la sociedad occidental. Otro elemento, valorar los aportes de los pueblos y los aportes de hombres y mujeres dentro de esos pueblos. Muchas veces los aportes de las mujeres se invisibilizan cuando se habla de, por decirlo, las visiones y cosmovisiones del mundo aymara. Pero ¿y las visiones y aportes de las mujeres dónde quedan? ¿No? El otro elemento, recuperar los valores de igualdad entre hombres y mujeres, armonía con la naturaleza, que están ya de alguna manera mencionados y enriquecidos y formulados a partir, por ejemplo, de lo que es el Chachahuarmi. Y en otras culturas y en otros pueblos a partir de otros elementos que dan cuenta de la relación entre hombres y mujeres. Entonces, estas visiones de complementariedad, pero de una complementariedad real, donde hombres y mujeres vayan construyendo, participando y generando procesos conjuntamente, es fundamental. El otro elemento, superar las visiones patriarcales en la formulación de políticas públicas y la redistribución del producto social. ¿Qué quiere decir eso? Mirar al momento de estar formulando políticas y POAs y presupuestos, cómo y hacia dónde estamos orientando las inversiones y el gasto público. Pero hay dos elementos que son fundamentales y que hacen a toda esta visión de cambio trascendental y que tiene que ver con la descolonización. Y es superar la visión de desarrollo y progreso impuesto por la colonización y que está articulada directamente a lo que es, son las visiones o los modos, ¿no es cierto?, de operar de lo que es el sistema capitalista, que en su afán de acumulación y de apropiación de la plusvalía y de los excedentes, va a avasallar con seres humanos, naturaleza, etcétera. Y finalmente, recuperar la visión holística que articula el ser humano con la naturaleza. Estos dos elementos van a ser fundamentales para construir, ¿no es cierto?, desde estas miradas, recuperando elementos de lo que es la descolonización y la despatriarcalización, construir las políticas públicas. Sin embargo, las dos ideas fundamentales macro, digamos, más envolventes de todos estos elementos señalados, tienen que ver con superar la visión de desarrollo y progreso impuesto por la colonización. Visión que está, ¿no?, que es parte inmanente de lo que es el desarrollo del sistema capitalista y que ha llevado, por lo tanto, también a la destrucción de la naturaleza, pero también a la sobreexplotación de los seres humanos, y no solamente su explotación, sino también su discriminación, etcétera, etcétera. Y el segundo elemento fundamental,
macro también, es recuperar la visión holística que articula al ser humano con la naturaleza. Visión que ya en este caso tiene que ver con la visión del vivir bien. Entonces, estos dos elementos macros, de miradas más globales, más articuladoras de lo que es la visión del desarrollo y de las políticas no solamente sociales, sino económicas y de la política fiscal, son los que orientan o deberían orientar la definición de políticas en este campo. Entonces, hasta ahí hemos dado un poquito el marco general en el que vamos a intentar abordar lo que son las políticas fiscales y los presupuestos públicos. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo. Ahora sí, vamos a adentrarnos en lo que son las políticas fiscales. Este es una dimensión de análisis bastante complejo porque implica problematizar las complejas estructuras de desigualdad que cimentan las relaciones sociales, políticas y económicas de manera tal que la desigualdad y opresión de género sea abordada como parte de los problemas estructurales a encarar en un proceso de cambio, en un proceso que se dice y reclama descolonizador y despatriarcalizador. El modelo económico, tecnológico y cultural que estamos viviendo hoy en el marco del sistema capitalista privilegia un modo de producción y de consumo insostenible, ¿no es cierto?, por su irracionalidad ecológica y cultural, y se basa en la explotación de los seres humanos y la naturaleza y en la acumulación privada del excedente. A esta visión, ¿no es cierto?, que es totalmente contradictoria con los supuestos de lo que es el vivir bien, se presenta una alternativa y una propuesta que la economía feminista aporta, además señalando que gran parte de la acumulación privada del excedente proviene del trabajo doméstico y del cuidado no remunerado que realizan las mujeres a partir de la división sexual del trabajo. Sobre este punto volveremos un poquito más adelante. Aquí cerramos diciendo que este modelo define quiénes ejercen sus derechos, en qué condiciones y quiénes o qué sujetos tienen limitadas posibilidades de ejercer sus derechos. Es decir, que es un modelo que va a privilegiar a unos en detrimento de otros. En ese sentido es que afirmamos que la política fiscal se convierte en un campo de conflicto en la lucha por la eliminación de la discriminación de género. Muchas veces escuchamos decir que las políticas públicas y estrategias de desarrollo son herramientas técnicas. Hemos escuchado a muchos técnicos y técnicas decirnos eso, ¿no? Pero eso aquí hay que sumar, restar, ¿no es cierto? Que esté todo muy claro, que los indicadores estén claros, que haya eficiencia, eficacia en la ejecución, en la formulación, y eso es todo. Sin embargo, también estamos conscientes y hemos mencionado que la formulación de políticas pasa también a un campo político e ideológico. La definición de políticas fiscales también nos muestra esta aparente neutralidad cuando señala una definición convencional de política fiscal que
Esta es una herramienta de política económica, un conjunto de medidas relativas al régimen tributario, gasto público, endeudamiento interno y externo y las operaciones y situación de los organismos dependientes del Estado. Entonces, estos elementos aquí mencionados no dan cuenta de cómo y cuándo se considera a las mujeres, a los hombres, sus necesidades, a los pueblos, etcétera. Aquí existe una aparente neutralidad de lo que sería la política fiscal y, por lo tanto, también esto nos lleva a la reflexión, ¿no es cierto?, desde estas miradas descolonizadoras y despatriarcalizadoras. En términos generales, las políticas fiscales expresan las estrategias de desarrollo de los gobiernos, sus prioridades y la orientación de sus políticas económicas y sociales. Por su parte, las políticas económicas son las intervenciones de un gobierno en la economía para dirigir su rumbo. Por lo tanto, las intervenciones obedecen a prioridades establecidas por los gobiernos. Así que ahí la intervención del gobierno es fundamental para definir estos dos ámbitos, ¿no es cierto?, de las políticas públicas. La herramienta más importante de la política fiscal es el presupuesto público. Allí, evidentemente, podemos evidenciar por dónde van, ¿no es cierto?, las prioridades en el gasto y en la inversión pública. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos mirar el género en la política fiscal y en el presupuesto público? A partir de estos elementos más conceptuales, más generales, vamos a entrar un poquito y aterrizar a lo que es el género en la política fiscal y el presupuesto público. Es decir, cómo miramos, cómo identificamos si las políticas fiscales están respondiendo a las necesidades, demandas, proyecciones, no solo de hombres y mujeres, sino también de los pueblos en sí mismos, ¿no? Desde la economía feminista se ha observado tres ámbitos en los cuales es posible identificar cómo están orientadas las políticas fiscales en los gobiernos. Uno es considerar el impacto diferenciado de las políticas, es decir, el análisis de cómo están impactando las políticas, en las políticas fiscales en hombres y mujeres, ¿no es cierto? Si hay una diferencia y mayor impacto de las políticas en hombres o en mujeres, es un indicador fundamental para ver por dónde están yendo las políticas fiscales. Si las políticas están dando como resultado que hombres y mujeres están avanzando en igual manera en términos de ingresos, en términos de inserción en los diferentes espacios, en el ámbito público, en el ámbito laboral, etcétera, seguramente estaremos hablando de que el impacto no es diferenciado, que está impactando de igual manera a hombres y mujeres. Sin embargo, también sabemos que en diferentes análisis que se han hecho en este tema, encontramos que lo que está pasando es que las mujeres están siendo, ¿no es cierto?, relegadas a ciertos ámbitos laborales, están siendo relegadas de ciertos otros ámbitos laborales. En el ámbito político estamos avanzando en nuestro país, pero si miramos a nivel internacional, incluso latinoamericano, todavía no existe ni normativa que asegure la participación igualitaria de las mujeres. Es decir que, de alguna manera, estos elementos, si los analizamos con más detenimiento, nos podrán decir hacia dónde se está orientando la política fiscal. El segundo ámbito que habría que considerar es la distribución del poder. Entonces, la pregunta es si la política fiscal está permitiendo una distribución del poder tanto entre hombres como entre mujeres, entre grupos étnicos, entre los diferentes pueblos, etcétera. Y ahí justamente lo que se trata es de identificar, ¿no es cierto?, hacia dónde se están orientando las políticas. Si analizamos algunas estadísticas, vamos a encontrar que en general y a nivel incluso latinoamericano,
los gobiernos invierten apenas un 1%, ¿no?, como promedio, en programas que tengan que ver con poner a hombres y mujeres, por decirlo así, en igualdad de condiciones, o darles iguales oportunidades para acceder a los diferentes espacios, no solamente para generar iguales ingresos, sino también para ejercer positivamente, digamos, en espacios de decisión, cargos públicos, etcétera, etcétera. Entonces, estamos observando que, de alguna manera, las políticas fiscales no están orientadas a una distribución igual del poder. Igualmente, si miramos dónde y cuál es la situación de algunos pueblos indígenas, no solamente en nuestro país, en la mayor parte de los países latinoamericanos, los pueblos indígenas todavía tienen una serie de demandas que no están siendo atendidas, es decir, que de alguna manera el poder no se está distribuyendo de manera equitativa entre los diferentes y diversos sujetos y actores de las sociedades. Finalmente, el otro elemento clave para mirar la orientación de las políticas fiscales es el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Si de aquí la pregunta es, ¿los gobiernos están considerando de alguna manera en sus políticas el hecho, el reconocimiento más bien del aporte de las mujeres a la economía? ¿Están incorporando este aporte, contabilizándolo, monetizándolo para poder reflejarlo, visibilizarlo en las cuentas públicas, ¿no? Entonces, estos son los elementos fundamentales que harían a poder analizar y determinar cómo y cuánto y en qué magnitud las políticas fiscales, es decir, las decisiones de los gobiernos en términos de cómo se redistribuye y distribuyen los ingresos públicos y las riquezas, ¿no es cierto?, están determinando mejores condiciones o igualdad de oportunidades para hombres y para mujeres. Volveremos con estos otros, con otros elementos más adicionales después de esta pausa. El año 2010, la Escuela de Gestión Pública Plurinacional lanza a nivel nacional el programa teleeducativo Construyendo un Nuevo Estado. Temas como la nueva constitución política del Estado, transparencia en la gestión pública, descolonización de la sociedad y el Estado, paradigma del vivir bien y ley del órgano judicial y del Tribunal Constitucional forman parte de los módulos que se vienen difundiendo en los 9 departamentos del país. Ahora vamos a tratar de hacer más énfasis y identificar, digamos, el tema de que hemos venido mencionando varias veces, y es el tema del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. ¿Cuál es la importancia, las características de esta dimensión de la cual estamos, en la cual estamos haciendo tanto énfasis? Y estamos señalando que es una de las dimensiones por las cuales las mujeres y su trabajo, digamos, son un elemento que
que permite la explotación y la subordinación de las mujeres. El trabajo doméstico y de cuidado siempre ha estado vinculado a las mujeres por esta concepción un poquito de que naturaliza, ¿no es cierto?, los roles de hombres y mujeres en los diferentes ámbitos público y privado. Entonces, de alguna manera, permanentemente se menciona que las mujeres, ¿cuál es su, más o menos su obligación? Es atender a los niños, a las personas ancianas, a los discapacitados, etcétera, etcétera. En la práctica, y aunque nadie nos diga nada, las mujeres generalmente estamos dispuestas, disponibles y asumimos también como un trabajo nuestro el tema del cuidado de la familia, pero también el trabajo doméstico, que eso supone, que supone la reproducción de la fuerza de trabajo, es decir, que cada día hombres, mujeres, jóvenes, etcétera, que están en el ámbito laboral, puedan estar disponibles para iniciar una jornada laboral después de haberse alimentado, tener su comida lista, tener su ropa limpia, la casa, ¿no?, habitable, etcétera, etcétera. Todas esas actividades que realizan diariamente las mujeres, sin embargo, ¿no es cierto?, no son remuneradas. A este tipo de trabajo que realizan las mujeres se ha denominado el trabajo de reproducción social familiar no remunerado, porque se realiza en el ámbito familiar, permite la reproducción de la fuerza de trabajo, el cuidado de la familia y además no es remunerado. Entonces es muy común escucharnos a nosotras mismas, las mujeres, decir: no trabajo, en la casa nomás estoy, ¿no? Cuando en realidad es allí donde realizamos todo este conjunto de actividades que son fundamentales para la reproducción de la fuerza de trabajo. Entonces, aquí viene un punto fundamental, y es considerar que la función de reproducción del trabajo doméstico va más allá de la reproducción biológica y de la reproducción de la fuerza de trabajo. Supone también la reproducción de las formas de dominación. Es decir, es por esa vía, ¿no es cierto?, que las mujeres permanentemente están ancladas, afianzadas, referidas y dependen de ellas todos estos procesos, ¿no? Para las mujeres, la relación entre la reproducción y la subordinación es una relación conflictiva, y su resolución está en estrecha relación con su emancipación. Además, el objetivo del trabajo doméstico, a diferencia de la producción de mercancías, ¿no es cierto?, cuando uno produce una mercancía, la produce para un mercado y la pone en el mercado y la vende, y el uso que se le da va más allá de quien la produce. Pero cuando las mujeres realizan ese trabajo doméstico, ¿no es cierto?, no solamente están generando un proceso de reproducción de la fuerza de trabajo, sino que están haciendo, le están dando sentido y están articulando lo que es la producción y la reproducción. Están pensando en el bienestar de las personas. Y este debería ser el interés fundamental de la sociedad, y no una cuestión privada de las personas. Es decir, que el trabajo productivo y el trabajo reproductivo generen procesos, ámbitos, relaciones, ¿no es cierto?, donde hombres y mujeres puedan desenvolverse, digamos, en un contexto de bienestar. En el contexto de la economía campesina, ¿no es cierto?, es interesante observar, y esto debe llamarnos a la atención y tal vez generar también otras investigaciones, pero en el contexto de la economía campesina, quizá estos roles no están tan marcados, ¿no es cierto? Todo el proceso de reproducción de la fuerza de trabajo, de las actividades domésticas y de cuidado de la familia, tienen un carácter mucho más familiar, más comunal. Existen otras lógicas de cómo se va articulando además el trabajo productivo y el trabajo reproductivo.
Sin embargo, también es evidente que, y escuchándolas a las hermanas hablar sobre estos temas, es evidente que de alguna manera, aunque los roles no son tan específicos y tan marcados, son las mujeres las que en el fondo se ocupan de todas estas actividades, y más aún teniendo en cuenta que todos estos procesos de migratorios están dejando a las mujeres generalmente solas a cargo tanto del trabajo productivo como del trabajo reproductivo en sus hogares, en sus comunidades, ¿no? Entonces, sin embargo, lo importante de rescatar y de mirar también en esas relaciones en el ámbito rural o entre comunidades campesinas, indígenas, es el hecho de que estos trabajos no generan jerarquías, no están jerarquizados, no tiene más valor el trabajo productivo que el trabajo reproductivo. Ambas dimensiones del trabajo son considerados fundamentales para la reproducción de la vida familiar, social, etcétera, en la comunidad. Cosa que no ocurre normalmente en la sociedad, digamos, occidental o más urbanizada, ¿no es cierto? Donde lo fundamental es el trabajo que se realiza fuera del hogar y que genera ingresos. Lo cual desvaloriza, ¿no es cierto?, el trabajo que se realiza dentro del hogar y que no genera ingresos porque no es un trabajo remunerado. Y más aún, es un trabajo considerado no trabajo. Y lo cual constituye la vía para que, ¿no es cierto?, no se considere, no se valore, etcétera, etcétera, ¿no? Es considerado un tipo de ayuda. Además, es un tipo de ayuda que las mujeres naturalmente deben realizar para la reproducción de la vida, del hogar, de la fuerza de trabajo. Entonces, este es un tema que tenemos que también parece reflexionar un poco más para poder ir generando algunas otras orientaciones que partan de estas visiones hacia las políticas públicas. Dentro de estos procesos de análisis, etcétera, siempre nos hemos preguntado, ¿y para qué sirve esto? ¿No? ¿Para qué tanto, ¿no?, hablar y hablar, analizar sobre lo que es la política fiscal, lo que es la política económica, sus articulaciones, etcétera, ¿no? Ustedes mismos se estarán preguntando, ¿no es cierto?, ¿para qué tan todos estos rollos? Bueno, para nosotros es fundamental este análisis porque justamente estos análisis deberían apoyar, incidir, ser el puente para transformar el sistema social, el modelo de desarrollo y las políticas públicas. A eso se orienta justamente esta reflexión que sigue más adelante. Porque justamente aquí vamos a tratar de articular esta visión de la que hemos estado hablando, ¿no es cierto?, de lo que son estas visiones de desarrollo, con lo que son estas visiones alternativas, podemos decir, de desarrollo. Entonces, vamos a partir de señalar que creo que es un consenso, muchos y muchas explotadas y explotados en todo el mundo, ¿no es cierto?, han señalado que el capitalismo no es reformable, que no se puede humanizar, y ese es un punto de partida fundamental, ¿no es cierto? Estamos hablando de un sistema que no, digamos, no tiene solución desde una perspectiva como la que estamos planteando, que mire las sociedades, que mire los intereses de hombres y mujeres, etcétera, y además la articulación de hombres y mujeres con la naturaleza, porque justamente lo que hace este sistema es explotarlos y destruirlos, ambos. Entonces, por lo tanto, el modelo alternativo que hoy tenemos y que estamos mirando desde nuestro contexto y de nuestro proceso de cambio es el paradigma del vivir bien, ¿no?, que es justamente un modelo que se orienta desde una visión holística e integral a la transformación del modelo económico. Si esto es así, entonces diremos que lo fundamental de esta nueva mirada es que lo que estamos buscando con esta visión del vivir bien
es la reproducción de la vida, de los seres humanos y de la naturaleza. Este aspecto es fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque nos está mostrando una nueva mirada, una nueva forma de pensar y de concebir la dinámica y la dimensión económica, social y cultural. Y trata este modelo, justamente lo que trata es de articular el trabajo productivo y el trabajo de reproducción de la fuerza de trabajo como responsabilidad familiar, colectiva y pública. Es decir, estas dos dimensiones, ¿no es cierto?, que hoy día están totalmente separadas. Por un lado está todo lo que es el trabajo productivo, su valorización, etcétera, y el trabajo reproductivo que no es valorado, etcétera, etcétera, como dos ámbitos separados en la vida de las personas. Cuando en realidad, ¿no es cierto?, todos y todas estamos imbuidos en estos procesos y somos parte de eso, solo que las mujeres se supone que somos responsables de un ámbito y los hombres de otro y valoramos de diferente manera estos ámbitos. Entonces, aquí el elemento fundamental es el Estado, la comunidad, también tendrían que ser responsables de estos procesos. Nosotros creemos que sí. Justamente el reparto de las responsabilidades en relación al vivir bien y la redistribución y reducción del trabajo doméstico es una responsabilidad que no solamente lo puede y lo debe asumir las mujeres, sino la familia, la comunidad y el Estado. Entonces, si esto es así, ¿no es cierto? Si la responsabilidad individual y colectiva de la reproducción de la fuerza de trabajo y el cuidado de familia son parte central para la reproducción de la vida, son un elemento central para la reproducción de la fuerza de trabajo, pero también de la vida en general, entonces sí, evidentemente, el Estado y las políticas deberían tomar parte en este tema, ¿no es cierto? Es decir que entre las elecciones y la asignación de recursos debería considerarse esta dimensión del trabajo reproductivo, doméstico y familiar. Ahora bien, si miramos un poquito más allá, ¿qué significa dar un poquito la vuelta a esto que hoy día estamos viviendo hombres y mujeres? ¿Qué significa esto de dar la responsabilidad, pensar en que el cuidado de la familia, la cuestión doméstica, es una responsabilidad colectiva? ¿Cuál es su importancia? ¿A qué nos lleva, a qué nos mueve esta nueva mirada, este darle la vuelta a esta mirada? Implica, por un lado, el redimensionamiento de lo que es el trabajo. El redimensionamiento y una nueva mirada a este tema fundamental que es el trabajo, ¿no? Entonces, estaríamos hablando de considerar el trabajo doméstico y de cuidado como trabajo que genera valor, ¿no? No es una ayuda, es un trabajo que genera valor, pero un valor no monetario, porque no es algo que vamos a ir a vender, ni compramos, ni lo ponemos al mercado, ¿no? Es un trabajo que genera un valor no monetario para la reproducción de la vida. Y además, ¿dónde está lo fundamental de este tipo de trabajo? ¿Dónde está el valor de esto? Es que no solamente es que la ropa está planchada, la casa está limpia, la comida está lista, sino que entre medio de eso está el cariño, el cuidado, la protección, la preocupación por el bienestar, por dónde están los hijos, dónde van, a qué escuela van. Es decir, es un conjunto social, cultural, de dimensiones que se articulan al momento de realizar los trabajos de cuidado y de reproducción de la fuerza de trabajo. Entonces, esa es una mirada, ¿no es cierto? La otra mirada que se complementa es que el trabajo no es solamente la producción de bienes y servicios, ¿no es cierto? No solamente se trabaja para producir bienes, servicios y venderlos y obtener una ganancia, un ingreso, etcétera,
sino que el trabajo es fuente de redistribución igualitaria también y de vida. Un segundo elemento. Si lo que se produce es para la reproducción de la vida, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, entonces el cómo se produce también debe ser protegiendo la vida humana y la naturaleza, ¿no es cierto? Entonces es otra lógica totalmente distinta a la lógica capitalista, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces estamos diciendo que el trabajo, ¿no es cierto?, es para la reproducción de la vida y no es solamente pensando en el mercado. Y finalmente, entonces, diremos que ese producto del trabajo, en qué y cómo se distribuye, es central en las políticas económicas y fiscales, ¿no? Y ahí, entonces, es fundamental pensar que, bajo toda esta lógica, la redistribución igualitaria de los recursos y la riqueza entre hombres y mujeres y entre pueblos va a llegar a ser el centro de la propuesta y la mirada de las políticas. Entonces, ahí estamos como replanteando, remirando toda esta articulación entre política económica, política fiscal, producción, trabajo, reproducción de la vida y la naturaleza, con esta necesidad de que las políticas miren y reproduzcan, y más bien produzcan, ¿no es cierto?, procesos de cambio en este sentido. Entonces, finalmente, más bien, el elemento que cierra todo esto es, entonces, ¿cómo miramos, cuál sería el papel de los presupuestos públicos, ¿no? Cuando hablamos de presupuestos, hablamos de asignación de recursos. Entonces, esa asignación de recursos debe realizarse considerando la reproducción de la vida, con todos estos elementos que hemos ido mencionando, y cuáles son los agentes o actores que producen las condiciones para la reproducción de la vida. Y ahí estamos hablando de hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, adolescentes, pero además estamos hablando de estos sujetos como parte de pueblos, ¿no es cierto?, con sus propias identidades, con sus propias necesidades, con sus propias potencialidades, recursos, cosmovisiones, etcétera, etcétera. Estamos hablando entonces de que la distribución se aleje de la acumulación privada del excedente y de la explotación de los seres humanos y de la naturaleza para avanzar hacia el vivir bien. En resumen, cuatro elementos que podemos recapitular. La economía androcéntrica, la economía clásica, capitalista, etcétera, ignora la división sexual del trabajo y oculta el papel del trabajo doméstico. Invisibiliza el aporte económico de las mujeres, considerándolo no trabajo, exento de valor económico. El vivir bien busca la reproducción de la vida. Ello implica una nueva mirada al concepto de trabajo y, por tanto, una nueva mirada a qué se produce y cómo se distribuye y redistribuye. En este modelo, ¿no es cierto?, nuevo en esta mirada, el qué y cómo se intercambia se desarrolla en torno a la seguridad y la protección. Y el qué y cómo se consume es lo necesario para vivir bien, con protección y respeto a la naturaleza. El norte y finalidad, entonces, por lo tanto, de la política fiscal debiera ser la redistribución igualitaria de los recursos, los ingresos y la riqueza. Quizá este es el corolario fundamental de este modelo, ¿no es cierto? Las políticas fiscales deben buscar la redistribución igualitaria de los recursos, los ingresos y la riqueza, y uno de los aspectos fundamentales en los que también debe buscar invertir, digamos, o redistribuir, es en asumir de manera colectiva, comunitaria, pública y privada,
la responsabilidad del cuidado de la familia y la reproducción de la fuerza de trabajo. Con estos elementos quedamos hasta aquí y vamos a continuar con el tema, justamente ya aterrizando en el tema de los presupuestos sensibles al género. Si quieres comunicarte con el programa Construyendo un Nuevo Estado, visita egpp.gob.bo, teleeduca.egpp.gob.bo. También puedes escribirnos.